Ese es el foco de atención de nuestro documento. Y primero, si quiere, Jorge Enrique puede empezar hablando de las primeras medidas del decreto de emergencia y las primeras medidas que tomó el gobierno y empezaremos a hacer algunos comentarios sobre las políticas gubernamentales. Tiene una visión a la que hasta ahora ha expuesto el gobierno colombiano, siempre pensando en que el gobierno central, aún con la precariedad de la situación de las finanzas públicas de manera estructural en el país, cuenta con un margen de maniobra que debe ser aprovechado para evitar excesivos costos sociales, financieros y económicos. Entonces, Jorge Enrique, si quiere, puede empezar con un análisis, una presentación de cómo fue la medida de emergencia y las primeras medidas tomadas por el gobierno. Bueno, el gobierno nacional hasta el 17 de marzo toma una medida a través del decreto 417 declarando el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional. Recordemos que el problema ya se había venido dando en China desde el mes de enero. El gobierno declara la emergencia económica y con base en este decreto, en el 417, comienza a tomar una serie de medidas. En general, se observa que el gobierno es enfático en señalar en varios decretos la necesidad de recurrir a algunos recursos para efectos de atender la emergencia. Claramente señala, es previsible que se requiera contar con recursos disponibles a través de los mecanismos ordinarios. Y adicionalmente, siempre insiste y señala que uno de los objetivos es el de fortalecer el sistema de salud para garantizar las condiciones necesarias para atención y prevención del COVID-19. Este es un primer elemento que creo que vale la pena destacar. Un segundo elemento es las diferentes fuentes de financiamiento que el gobierno comienza a señalar como necesarias para atender la emergencia económica. Y pues llama la atención, le llama uno la atención, que dentro de estas se encuentran los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización del Sistema General de Regalías y los recursos del Fondo de Pensiones de las entidades territoriales. Y señala que esto es a título de préstamo o cualquier otro que requiera. Esa es como el segundo aspecto. Esto está claramente señalado en el decreto 444 expedido por el gobierno nacional. Estos dos recursos, tanto el del Sistema General de Regalías como el Fondo de Pensiones, es importante señalar que son recursos que le pertenecen a las entidades territoriales. No son recursos del gobierno nacional, el gobierno nacional los administra, es más, el Fondo de Ahorro y Estabilización lo administra directamente el Banco de la República y el Fondo de Pensiones para las entidades territoriales lo administra el Ministerio de Hacienda. Históricamente, muchos de los recursos de las entidades territoriales, en muchos casos, el gobierno nacional le ha incumplido los pagos a las entidades territoriales o después resulta cruzando cuentas con las entidades territoriales, con lo cual muchas veces las entidades territoriales resultan siendo afectadas por este tipo de medidas. Nosotros hemos señalado en el documento que esto es un sistema de corresponsabilidad a la inversa o un Robin Hood a la inversa, pues como todos conocen, el gobierno nacional es de las entidades que tienen una mayor capacidad de generar recursos propios, más que los departamentos y mucho más que incluso el conjunto de entidades territoriales municipales. En el libro que hemos publicado con el profesor Garay, hemos señalado en
capítulo relacionado con el tema territorial, de la necesidad de que existe un, de que exista un sistema de corresponsabilidad donde el gobierno nacional aporte a resolver los problemas económicos y sociales de las entidades territoriales municipales, dado que muchas de ellas no tienen capacidad fiscal. No sé si el profesor Garay quiere adicionar algo más en esa línea. Correcto. En estas circunstancias, la primera observación mínima que hay que hacer es que primero es una decisión unilateral dentro de unas condiciones extraordinarias de emergencia que, por la cual el gobierno nacional inconsultamente pretende usar o utilizar recursos, algunos de ellos de ahorro privado, con algún riesgo sobre ese monto de recursos para los ahorradores individuales que ha tenido el sistema. Y por otro lado, la quizá más importante es que acude como primera instancia a esta fuente en vez de utilizar otras, recurrir a otras fuentes que son mucho más idóneas en términos distributivos para poder afrontar los problemas sociales y de exclusión social que va a reproducirse con la pandemia del coronavirus. Y en ese sentido creemos que no era la mejor medida para iniciar en la búsqueda de recursos de financiación, como vamos a ver más adelante. Segundo elemento que queremos mencionar es que queremos aportar en estas propuestas una visión integral, comprensiva, de caracterización de las principales poblaciones vulnerables del país con miras a diseñar mecanismos de distribución de transferencias focalizados, pero de la manera más eficaz y eficiente posible, con los menores costos de transacción, no solo para las autoridades gubernamentales, sino también y muy especialmente para la población vulnerable, especialmente para aquellos que tienen restricciones de adaptabilidad a un sistema de transferencias y de movilidad, como pueden ser ancianos, inválidos, etcétera, etcétera. En ese sentido, nosotros partimos de la base de que tenemos que hacer una caracterización de la vulnerabilidad y de las fuentes de la vulnerabilidad de la población pobre del país e incluso de la que está en el margen, que por estar en el trabajo informal son altamente vulnerables a ciclos o crisis como la de la pandemia que estamos enfrentando el día de hoy. Y en ese sentido optamos por entender cómo era, es el mercado de trabajo y de la fuente de ingresos de la población, teniendo en cuenta los últimos datos del DANE para el periodo noviembre del 19, enero del 2020. Si quiere entonces, Jorge Enrique hace una presentación sucinta de cómo es ese mercado, especialmente ligándolo a la informalidad y a la precariedad de los ingresos. El DANE en su reporte más o menos señala que hay unos 22 millones de habitantes que se encuentran ocupados. En ese hay un sector un conglomerado importante, cerca del 19%, que se encuentra en el sector de comercio y reparación de vehículos, que ha sido uno de los sectores más afectados de esta situación. Un 8% se encuentra en la parte de alojamiento y servicios de comida. En el sector agropecuario, el 16% cerca de la población que está ocupada se encuentra allí. Y otro de los sectores que se ha visto afectado por estas medidas es el sector de la construcción, que tiene cerca del 7.1% de la población en este sector. Adicionalmente, los mismos resultados del DANE señalan que el 39% se encuentra, son obreros
o empleados particulares, el 3.6% obreros o empleados del gobierno, o sea que este se podría decir que sería el conglomerado de trabajadores formales, estaríamos hablando de cerca de 9 millones de personas, y el restante se encuentra en lo fundamental en actividades informales. Llama la atención el porcentaje de 43% de trabajadores que se declaran por cuenta propia. Hay otros trabajadores sin remuneraciones, hay trabajadores que son declarados como, se declaran como empleados o patrones de la actividad. Entonces, este tipo de poblaciones las que vemos que tienen, que se ven mucho más afectadas y más vulnerables para hacer frente a la crisis. No sé si el profesor Garay quiere señalar algo más. Hay un elemento que no quiero dejar por fuera antes de que se nos olvide, y es que dentro de las fuentes de financiamiento, el gobierno nacional ha contemplado la posibilidad de entrar a optimizar los recursos que el gobierno nacional tiene en la holding empresarial estatal denominada Grupo Bicentenario, que son cerca de 18 entidades que están conectadas al servicio, al sector financiero, y donde el gobierno tiene una participación patrimonial cercana al 95%, y el patrimonio de estas entidades asciende a cerca de 16 billones. O sea que el gobierno, a través del decreto 417 con el que declaró la emergencia, abrió la puerta para poder entrar a privatizar las acciones que tienen estas entidades, lo cual llamó también la atención bastante, dado que esta holding se creó hacia finales del año 2019. Profesor Garay. Para complementar el análisis de las fuentes de ingresos y la calidad y precariedad de esos ingresos en la población trabajadora colombiana, debemos enfatizar que la informalidad excede el 50% con dos características fundamentales. Una es que aproximadamente la mitad de esa informalidad es una informalidad que hemos denominado de subsistencia, de ingresos de subsistencia, es decir, que provee unos ingresos bajos, muy bajos, para poder tener un sustento de vida en condiciones dignas y sobre todo en condiciones de poder soportar, al menos en el corto plazo, un recorte de ingresos, como ocurrió en la gran mayoría de los casos con el confinamiento ante la pandemia del coronavirus. Y que por lo tanto, esa mitad de la informalidad en muy inmediato plazo, al no recibir ingresos, no tiene ahorros acumulados para poder enfrentar las condiciones del confinamiento. De ahí que esa población, de nuevo la mitad de la informalidad, y Jorge Enrique hablaba claramente que el trabajo por cuenta propia en gran parte es informalidad, pues cubriría a este tipo de población que requiere una atención temporal de emergencia para poder garantizar unas condiciones de vida mínimas durante el periodo de paralización de la actividad productiva y la actividad en general ante el confinamiento. Bien, por lo tanto, eso ratifica la necesidad de tener muy clara una focalización bien debida a quién atender, pero lo que creemos fundamental es que hay que atender esa población caracterizada por sus fuentes, por la volatilidad y por el grado de precariedad de las fuentes de ingresos. Dado esta caracterización rápida, vamos a proceder a decir, con ese propósito de aumentar al máximo la eficacia de la política de las transferencias, entrar a algunas de las medidas económicas y sociales mínimas necesarias o indispensables, complementarias a otras que hay que tomar en otros campos, para poder buscar que esta pandemia no lleve a una extrema pauperización
y a una masiva exclusión de muchos sectores ya de por sí vulnerables en la sociedad colombiana. Entonces, en primer lugar, podemos empezar a abordar el tema de cómo es el marco de las medidas que estamos abordando y quizá Jorge Enrique pudiera plantearnos el primer elemento básico que queremos resaltar. Una primera discusión que hicimos con el profesor Garay fue el tema de las bases de datos y las bases de información con las que cuenta el gobierno nacional. Observamos que hay varias bases de información, está el SISBEN 3, está en proceso de cualificación el SISBEN 4, está el registro único de víctimas, está la base de datos de Colombia Mayor, de Jóvenes en Acción, Familias en Acción, están todas las bases de datos del régimen subsidiado de salud, la base de datos que maneja el ICBF, que maneja el SENA, que la misma base de datos del PILA, donde se pagan algunos de los servicios de pensiones y de salud de los que no son trabajadores formales. Pero la característica de todo este conjunto de bases de datos es que no hay una interoperatividad entre ellas. O sea, son bases de datos que no dialogan entre ellas. Entonces, el primer llamado y la primera dificultad que ha tenido el gobierno nacional para implementar las medidas, identificar cuáles en este proceso. Entonces, si existe toda esta cantidad de bases de datos, más las bases de datos que existen a nivel territorial, hacemos un llamado para que las bases de datos se coloquen en cabeza de algún ente que maneje, que tenga la capacidad de manejo de todas esas bases de datos. Creemos que la infraestructura tecnológica y el capital humano que tiene el DANE y el Departamento Nacional de Planeación podrían entrar a manejar las bases de datos, hacerlas interoperativas y, lo que es fundamental, entrar a identificar a las personas vulnerables. Esto no se puede hacer si no hay una relación estrecha, si no hay una coordinación estrecha entre el gobierno nacional y las entidades territoriales. Muchas de estas poblaciones se encuentran en los municipios y hay necesidad que para poder llegar a ellos se identifique la población, haya una relación entre el gobierno nacional y una coordinación estrecha con las entidades, con los municipios, a efecto de que se pueda llegar a esta población. Esa es la primera medida que consideramos que es importante a efecto de hacer frente a esta situación. Correcto. Solo una anotación adicional. Según una entrevista a la directora del DPS de hace 2 días, es claro que se piensa que por lo menos 1,5 millones de personas no están todavía incluidas, sino más, y eso es lo que hay que ver, en ningún programa social, y que no habían sido a través del tiempo identificados todavía y que ante esta emergencia debe recurrirse a ello para poder tener una mejor precisión de las poblaciones objetivas de las transferencias gubernamentales. La segunda medida que proponemos es un impuesto transitorio de emergencia al patrimonio de las personas naturales súper ricas del país. Con base en el trabajo publicado por Desde Abajo, el libro en el 19 de octubre, que elaboramos en conjunto con Jorge Enrique, denominado Dinámica de las Desigualdades en Colombia, volumen 1. Mostramos con contundencia, y lo cual fue ratificado en un volumen 2, que está ya en proceso de publicación, también por la editorial Desde Abajo, que las personas naturales súper ricas, y especialmente las súper, súper ricas, es decir, el 1% de los ricos del país y el 0.1 y hasta el 0.01% de las personas naturales más ricas del país, pagan una tarifa efectiva al impuesto a la renta
casi que equivalente a la tarifa promedio de clases medias, lo cual ha llevado a que hemos clasificado que la estructura tributaria tiene un marcado sesgo pro super rico y super super rico. Entonces, así como en la administración Uribe se impuso un impuesto al patrimonio para financiar lo que se denominó la guerra, mal denominada, ahora lo que nosotros, haciendo un paragón, hacemos es un impuesto al patrimonio extraordinario y temporal a las personas naturales súper ricas, que son beneficiadas por el estatuto tributario, con tarifas progresivas para financiar la mitigación de los impactos de la pandemia del coronavirus a las poblaciones, como hemos dicho, más vulnerables del país. Esa es la justificación de la segunda medida específica, que es una fuente importante de ingresos potenciales para el gobierno nacional para contribuir a esa financiación y a su vez para responder a criterios constitucionales de progresividad y equidad. La tercera, si quiere, Jorge Enrique, la plantea. El otro punto que observamos donde se puede actuar de manera inmediata es suavizar el perfil de la deuda externa del gobierno nacional. El gobierno nacional en el año 2021 es donde presenta un pico del servicio de la deuda, lo cual le resta cierto margen de maniobrabilidad a sus finanzas públicas. En 2021, el gobierno nacional debe amortizar cerca de 3.200 millones de dólares y pagar intereses por cerca de 2.100 millones de dólares. Que si esos son recursos se llevan a pesos colombianos a una tasa, a la tasa actual de 4.100 pesos por dólar, estaríamos hablando de cerca de 13 billones de pesos en amortizaciones y 8.6 billones de pesos en intereses. Si se logra, si el gobierno logra suavizar ese perfil de deuda para ese año, que está en buena parte en cabeza de entidades con las cuales podría entrar a refinanciar la deuda, que es el caso del BID o del BIRF o de AFD o de KF. Entonces el gobierno podría tener ahí un monto de recursos importante para hacer frente a la crisis. Profesor Garay. Sí, solo un comentario adicional es que el año 2021, el entrante, hay un pico de amortizaciones de bonos de deuda externa muy amplio y que desde ya nuestro juicio, Enrique, para el año 2020, el actual, la mayor servicio de deuda pública externa se concentra en la banca multilateral, lo cual, como se está viniendo o discutiendo en medios internacionales, tendrá que hacer un esfuerzo para refinanciar a los países en esa deuda para poder paliar la presión fiscal en estas condiciones de pandemia. Por lo tanto, aquí habría una segunda fuente importante de recursos para financiar las transferencias. El cuarto medida que estamos proponiendo es la implantación de una renta mínima básica temporal extraordinaria para la población vulnerable del país. Dado, y como ya lo ha ratificado incluso en el día de hoy el presidente Duque, sería al menos 3 meses. Y el monto que proponemos es un salario mínimo básico. Entre otras cosas, para poder tener una amortiguación ante de ingresos por parte de esta población vulnerable ante la eventualidad de la prolongación del periodo de confinamiento o de cuarentena. Ahora bien, aquí queremos hacer énfasis en 3 aspectos. Un primer aspecto es, como lo ha señalado claramente la teoría económica,
dado este objetivo, hay que minimizar el número de instrumentos, minimizar el número de poblaciones objetivo para poder garantizar una mayor eficiencia y eficacia en las políticas de transferencias a la población, y dos, para reducir los costos de transacción tanto para las autoridades públicas como muy particularmente a la población vulnerable objeto del subsidio. En segundo lugar, encontramos que aún si incluyéramos en población vulnerable a toda la población pobre del país, sin contabilizar lo que ya está haciendo Familias en Acción, nos daría del orden de 0.9% del PIB esta renta mínima básica de un trimestre para toda la población pobre del país. Pero tercer elemento es que obviamente hay que evitar duplicidades de los subsidios y transferencia actualmente existentes. Es decir, aquellas familias que cuenten con transferencias ya existentes por Familias en Acción o por Jóvenes en Acción, etcétera, esa renta mínima básica descontará las transferencias que ya está comprometido realizando el gobierno nacional para evitar inequidades entre las poblaciones vulnerables. Nuestra preocupación en este punto es que se han anunciado una gran multiplicidad de instrumentos para una gran diversidad de poblaciones objetivos con una gran variedad de montos, muchos de ellos, por no decir la gran mayoría, escasos y solo por una sola vez, que incluso en algunas ocasiones se pregunta uno si el costo de transacción no hará casi que injustificable el esfuerzo a poblaciones muy vulnerables con los riesgos que implica para poder llegar a un acceso material directo a esos subsidios o esas transferencias en la renta mínima. Entonces, aquí consideramos que la renta mínima básica temporal es un instrumento fundamental que puede racionalizar y hacer mucho más efectivo el sistema y beneficiar de una manera más clara a la población vulnerable y además le puede proveer unos márgenes de maniobra ante la incertidumbre y el riesgo de la duración de la cuarentena, del confinamiento y de la suspensión en actividades laborales. El quinto instrumento o medida no la puede introducir Jorge Enrique, si es tan amable. El objetivo de esta medida es que se concentre el apoyo a la financiación con ciertas condiciones blandas a lo que son las unidades productivas informales y a las pequeñas y medianas empresas. Como vimos, como resaltamos al comienzo, muchas de estas unidades productivas informales y estas pequeñas y medianas industrias son las que concentran el mayor número de personas que se encuentran con empleo, que se encuentran laborando. Y que no, en el momento en que se pierda el vínculo laboral, pueden tener dificultades para poder atender la crisis. Pues en esa medida que estamos pidiendo que no se concentre sobre las grandes empresas la financiación en condiciones blandas, ni en el sector financiero, sino que haya una mayor concentración en las unidades productivas informales. Listo, profesor Garzay. Sí, correcto, Jorge Enrique. Aquí mencionar que dentro de la informalidad, una tercera parte de las personas que trabajan en la informalidad, como decía Jorge Enrique, trabajan en este tipo de unidades productivas, por lo cual consideramos que una política redistributiva y anticíclica ante la crisis que hoy tenemos, es poder proveer una financiación para que estas unidades no se vean abocadas a la quiebra, al despido masivo y al despido permanente
de población ya con ingresos de por sí precarios e informales. La sexta medida que proponemos es que ante la crisis y la profundidad de la crisis y la incertidumbre sobre la duración de la crisis social y económica reproducida ante la pandemia del coronavirus, el gobierno nacional y las autoridades económicas responsables deben contar con los mayores márgenes de maniobra y utilizarlos eficazmente en el momento más adecuado y oportuno. En este sentido, incluso ya a nivel de otros países se está discutiendo a ver la posibilidad de si ser necesario ante la necesidad de ampliar el margen de maniobra para la financiación y el apoyo, no solo de cooperación técnica, sino financiera del gobierno central hacia entes territoriales y a la población más vulnerable, pues evidentemente un instrumento es el de la emisión monetaria. Si bien bajo el modelo imperante la emisión monetaria no está contemplada y está prohibida, las condiciones extraordinarias exigirían, en términos de una mayor eficacia de la política pública, económica y financiera del país, una mayor coordinación y estrecha coordinación entre el Banco de la República y las autoridades económicas del Estado Nacional para poder coordinar las políticas monetarias, cambiarias y fiscales con el objetivo de proveer la financiación adecuada para los propósitos de enfrentar la pandemia. En ese sentido, reiteramos que es importante contar con ese margen de maniobra para el momento que sea oportuno y eficaz. No lo estamos proponiendo como una medida estructural, sino como una medida estratégica coyuntural, acorde con la evolución de la situación y de la evolución de la economía colombiana propiamente dicha. En este punto, en el paper, en el documento, no lo incluimos, pero lo comentábamos con Jorge Enrique, en algunos medios se está diciendo que es importante hacer una suspensión o una excepción temporal a la regla fiscal. Obviamente, cuando hablamos de emisión y otras políticas, probablemente eso llevaría a la necesidad de levantar la regla fiscal. Pero el peligro de un planteamiento general sobre la regla fiscal es que un levantamiento o una excepcionalidad temporal sea aprovechada por el gobierno para aumentar más la deuda y no para hacer otros esfuerzos que son menos costosos y menos contradictorios con el objetivo final de la lucha contra los impactos sociales y económicos de la pandemia. Por eso tomamos con cautela el planteamiento general no condicionado de la excepcionalidad temporal de la regla fiscal. Sí, un elemento final que vale la pena resaltar es que esta crisis, esta situación anómala que venimos enfrentando, lleva a la necesidad de que el Estado colombiano se replantee el sistema fiscal, el sistema tributario que tiene hoy en día, ¿ya? Para que solamente dependiendo de impuestos indirectos, dependiendo de la deuda, con una baja presión fiscal, eso le resta posibilidades para hacer frente a crisis como esta. Era eso, profesor Garay. Correcto. Como afirmamos y ratificamos en los libros mencionados, la precariedad fiscal de Colombia. Y esta es una reforma estructural inevitable, impostergable, una vez salgamos, ojalá pronto, de esta crisis. Muchas gracias. Gracias.